este fin. A raíz de los conflictos que tuvimos aquí por ahí del 93 con la modernización agrícola de Callejas, ellos pretendieron incluirnos en un radio urbano y esto provocó la alarma en las comunidades porque empezó la venta indiscriminada de las tierras. Fue ahí que surgió la idea de una radio comunitaria aquí en Triunfo de la Cruz. Y empezamos a hacer las gestiones. De manera que se inició en 1995 la gestión. 2 años después, en 1997, ya teníamos la radio acá con el nombre Falma Bimetu, que fue la misma comunidad que eligió el nombre de la radio, que hasta la fecha continuamos vigentes en el aire. Como somos un pueblo muy con una rica cultura, entonces nuestro deber fundamental es utilizar este espacio para la expresión cultural nuestra. No ha sido fácil, ha sido complicado en un ambiente tan hostil como el nuestro, dentro de un conflicto muy fuerte en contra de los intereses de personajes como los Andoni, los Canahuati en San Pedro Sula y con sus socios en Tegucigalpa. Entonces nosotros que andamos con las uñas, no es fácil. Bueno, como ustedes podrán darse cuenta, estas radios no funcionan con el permiso del Estado. No tenemos licencia para poder operar una radio. Bueno, realmente nos enfocamos bastante en las problemáticas de tierra, ¿verdad? En la problemática de los jóvenes, de la drogadicción, del alcohol y todo ese tipo de problemas que no son bien vistos dentro de una sociedad para un buen desarrollo. Nos enfocamos en hacerle, ¿verdad?, mención de cada uno de estos y tratar de rescatar lo más posible a cada joven que pueda acercarse a nosotros. Todas las luchas pues no son fáciles, muchas de las veces pues sí nos hemos sentido desanimados, pero no, sabemos que esto no para aquí, esto es incluso indefensa de nuestros hijos, nuestros nietos y eso es lo que recalcamos cada vez que un desánimo o un golpe bajo viene a nuestra vida como directivo, ¿verdad? Pensamos en que si dejamos esta lucha hoy, mañana puede ser peor. Canción de Turn It Up. Esta canción aquí es de Asocia Boy. Continuamos con más en esta super noche de hoy. Break a party. Ok, ¿qué tal? Buenos días. Ya tenemos las 11 y las 12 a esta hora de la mañana. Saludamos a los amigos de Radio. Pues Radio Exclusiva, como la mayoría de los oyentes saben, nace por la necesidad de comunicación que teníamos durante el tiempo del golpe de Estado. Estábamos ya tres compañeros
nos reunimos, no teníamos un medio donde expresarnos y de ahí fue naciendo la espinita de donde tener un medio alternativo. Pues la denominamos como una radio alternativa porque desde los pequeños programas que tenemos se busca crear una conciencia más crítica dentro de las personas que escuchan la radio, dentro de nuestra zona de cobertura y de esta manera ayudar al cambio que necesita el país. La Radio Orquídea pues nació con el objetivo de darle un servicio a la comunidad Guadalupe Carney. Quizás ha sido una comunidad fundada de campesinos y era necesario tener una emisora acá en la Guadalupe para cualquier cosa que sucediera acá, pues una alerta, ¿verdad?, dentro de la comunidad, como lo cual la radio lo ha servido. De ahí nace la radio. De ahí nace la radio cuando en el principio lo mencionaba el compañero, hemos tenido amenazas desde el año 2000, lo cual siempre la seguimos teniendo. Para el golpe de Estado fuimos amenazados con cerrar la radio. Como la comunidad responde, gracias a ella no se desapareció la radio Orquídea, pero sí hemos tenido amenazas tanto de los ganaderos como de la que es los militares, policías, y entre otras, gente mandada por la gente que de dinero. Una radio característica de estas que manejamos dentro de las comunidades es muy difícil. Primeramente la parte técnica, ¿verdad? La parte técnica falla bastante. Los locutores y locutoras que nosotros formamos son gente, personas de que por primera vez se sientan un micrófono. Y entonces mucha gente está este camino de las organizaciones sociales, como comunidades sociales como la Guadalupe y otros asentamientos campesinos que existen. Entonces para ellos muchas veces dicen, bueno, es que esos son guerrilleros, son comunistas, y entonces dicen, no, tienen una radio solo para tirarles duro. Entonces muchas veces hasta la gente del comercio no le quiere entrar a esta situación. Aquí pasamos los avisos, cuando tiene muchas necesidades uno, entonces la radio del compañero pues no nos cobra, y está al servicio de verdad de la comunidad prácticamente. Nosotros lo hacemos como que fuera nuestra la radio. Han habido momentos, por ejemplo, cuando hay informaciones relámpagas, vamos a decir, que han sido muy importantes para la comunidad, cuando han habido tomas de carreteras, que vamos a decir, antes era difícil porque había que comunicarse de una persona a otra. Tenemos programas en el cual se evangeliza directamente sin mencionar religiones, más que todo programas bíblicos. Y el otro es cuando hacemos los foros, cuando hay, por ejemplo, especialmente los foros derechos humanos, Casa de la Mujer, Derechos del Niño, que traemos las personas a los foros, la gente le gusta que podemos abrir micrófonos para que ellos puedan preguntarle a las autoridades las necesidades que hay en cada comunidad. La parte que tiene el dinero en sus manos, que son los poderosos, no nos quieren dar publicidad porque somos la piedra en el zapato. Pero bueno, vamos por ahí y le pedimos a Dios que nos siga ayudando. Estamos a servicio del pueblo, como iglesia
y como radio. Como radio nosotros no podemos descuidar la parte social. Estamos más metidos con la gente del campo, con la gente que a veces no tiene acceso a la educación, la salud, y estamos más en el lado rural. Y nosotros como católicos, meternos a la red de radio comunitarias implica varias cosas también, pero es una alternativa para, como medio de comunicación, es una alternativa en la cual se tiene que fortalecer. Si no hay compromiso social y con el pueblo, la red de radio comunitarias creo que no funcionaría. El trabajo es informar y concientizar a la población a través de diferentes programas que realizamos en nuestra radio comunitaria y que también es una herramienta fundamental del pueblo lenca que tenemos acá, en que llegamos, ¿verdad?, a los departamentos de Intibucal, Empira y La Paz, donde también las comunidades forman parte de lo que es llevar a cabo sus actividades que realizan comunitariamente. Ha enriquecido y, verdad, visibilizado el trabajo de nosotras las mujeres que podemos realizar dentro de una comunicación, porque desde ahí parte lo que es dar a conocer nuestros derechos, ayudar a las demás mujeres que nos escuchen a través de la radio, para que ellas también salgan a capacitarse, también se concienticen cómo la mujer también va aportando cada día más, porque se desenvuelve allá a salir a denunciar a través de una radio lo que son las denuncias de los diferentes tipos de violación hacia las mujeres. Las dificultades más enormes que tenemos es a veces enfrentarnos, ¿verdad?, lo que son siempre lo que son las amenazas a nuestras radios comunitarias a través de Conatel, ¿verdad?, a través de también del SEMEN y a través también de otras personas que andan vigilando lo que son los transmisores, ¿verdad? También hemos visto policías que andan amenazando a nuestras radios comunitarias. Bueno, la abrimos a las 5 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche. Solo somos dos los que estamos trabajando acá en la radio, por 48 horas seguidas. De 5 a 6 de la mañana tenemos el programa Amanecer de mi Tierra, que es música ranchera dedicada a todas las comunidades, donde nosotros programamos música que no golpee a la mujer, que no le tire un mal mensaje. Y de 6 a 8 de la mañana tenemos el programa Zona Informativa, el noticiero de Radio Progreso. Hemos tenido siempre miedo porque hemos recibido amenazas de que nos van a venir a sacar de acá, que nos van a golpear, y así siempre hemos tenido llamadas telefónicas a través de mensajes también. Nosotros lo que hemos hecho es que si estamos en la lucha y si morimos por la lucha, pues, ¿qué se va a hacer? Esto se vio la necesidad porque el patronato regional, desde su inicio, casi más de 20 años de estar con su proyecto de las comunidades, nunca salían los proyectos que hace el patronato regional de Occidente. El patronato gestionaba los proyectos y pues los diputados y alcaldes venían a inaugurarla. Entonces quedaban como que la organización no hacía nada. Fue así cuando vieron la necesidad, la organización
de tener su propio medio. Se han pensado en medios, un periódico escrito, una radio, también tener espacio pagado en televisión para que sus proyectos salieran al aire. Y también para que esto no se fuera a politizar, porque igual la radio no salía. Entonces nosotros quedamos en que teniendo una radio podíamos que el pueblo opinara cuáles eran los proyectos y quién le realizaba los proyectos. Quizás una de las metas que queremos es fortalecer la organización. Y la otra meta sería educar a la población sobre las necesidades que tiene la región. Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el canto, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás, que frente al crimen que se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el canto, calla la vida.